Usted allí no se moría de hambre, había dinero, que olvídese. Uno pedía tanto y tanto le pagaban a uno, no escatimaban los americanos. Americanos, japoneses, coreanos, españoles, argentinos, de todo venía a Ciudad Juárez. Ahí entraba desde prostitutas, gays, siempre había mucho billete. ¿Qué te pones ropa de mujer? ¡Déjenlo que cante! ¿Qué tienes, güey? Y de ahí para el real, amigo. Ya no me soltó él a mí, ni yo a él. Yo te seguiré. Cabra, vámonos al rincón de las mujeres. Pero ya nomás llegó fulano, sultano, y valió un queso todo. No le podía uno recordar su pasado porque, fue lo que más me dolió. Que no me lo haya dicho en mi cara. No quiero que me la cante. No porque no me guste, sino porque me da sentimiento. Como K-pop. Nací de una victoria, quien me enseñó la gloria. Cuando me dio la vida, ella empezó mi historia. Me dio luna y estrellas, el cielo, el sol y el mar, la tierra que hoy camino y no me canso de andar. Hey, sigo puta, no computadora. Mi vida es muy mi vida y el tiempo lo dirá. Si fue o no importante, no sé. ¿Su nombre completo y su ocupación actual? María Mercedes Álvarez. ¿A qué se dedica? A la casa. Cuando tengo cosas que vender, salgo a vender, a hacerle la lucha. ¿Qué vende? Por ejemplo, me traen ropa más o menos de segunda y yo la regalo o la vendo. Traigo a veces cosas del paso, de la Dollar Tree, de la Brava. Porque también me hago la lucha. Y pues mi vida, pues mucha gente lo sabe, fui bailarina, anduve en el Talón, y también trabajé en maquiladoras, trabajé en el Palacio de las Estrellas, trabajé en el Noa Noa, gracias a la familia Bencomo. Gracias al señor Diego Jaime Sanders, el dueño del Palacio de las Estrellas. Por eso alcancé pensión gracias a ellos, a Dios, primeramente a Dios. Tengo unos amigos contados, pero gracias a Dios los tengo. ¿Usted nació? En Ciudad Juárez, arriba Juárez. Y pues como soy, me han aceptado mucha gente. Soy muy mal hablada porque, no sé, desde chavalilla soy así. Y pues aquí estoy haciendo la lucha todavía. Mi infancia fue bonita, fui la única, primero, la única hija. Pero después me quitaron el trono. Pero fui muy feliz. Después tiene uno de todo en la vida. ¿Hasta qué nivel de estudios tiene, Michi? Nada más primaria. ¿Por qué no quiso seguir estudiando? ¿O no se pudo? No me gustó la escuela. Pues fui muy burra. No soy presumida, pero sí es cierto. Me gustó mucho jugar básquetbol. Me peleaba, pues he sido muy peleonera. Pero también estuve en muchos internados que no me aguantaron. Pero gracias a Dios he sobresalido a pesar de todo lo que he pasado. Peleonera a morir. ¿Por qué se peleaba? Porque me gustaban los fregazos. De chavala no sabía
tenía miedo y a la vez, ya cuando me adolescente ya empecé a que se me quedaban viendo y yo les decía que me ves y buscaba pleito, porque me gustaban los fregazos. ¿No sufre usted bullying en la escuela? Por mi vista, sí. Visca y esto y lo otro. Es una cosa horrorosa lo que se sufre. El bullying siempre ha existido. Siempre ha existido el bullying. Pero gracias a Dios salí avante. Eres bueno, pero la vida te hace que madures, que no te dejes. Y nunca me he dejado. Me están atacando. Y yo digo que ladren los perros, como dijo Quijote de la Mancha. Que ladren los perros, yo sigo cabalgando. Yo terminé la escuela en un internado, en el refugio de la joven. Y estuve en la Casa de Jesús, estuve en el Teresiano. No me aguantaba, era bien rebelde yo. Pero de lo otro, mejor me lo reservo, porque me salí de la casa. No aguantaba que me mandaran, no me aguantaba que me dijeran nada. Y me salí a los 16 años. Por eso le digo que la sufrí siendo yo de Ciudad Juárez, la sufrí. ¿Cómo estuvo en el Teresiano si es una escuela de paga, no? De dinero. Mi papá es americano. Mi papá lo pagó. Entonces, ¿Juárez la trató usted mal o bien? ¿Qué opina de Juárez? Yo, la que se trató mal fui yo. Quise libertad, por mi libertad la sufrí. Quise ser arquitecta, quise ser aeromoza porque me gustan mucho los idiomas. Total que no hice nada. ¿Sabe usted hablar otros idiomas? No, mentiría. ¿Inglés? Inglés, totonaca, pero sí entiendo y me encanta la música americana, pues la mexicana no se diga. Pero viví con un alemán, duré como 5 años con él, pero no se me metía mucho el alemán. 2, 3 palabras, japonés, me encantan los idiomas, a veces lo veo por televisión y me fascina y apunto en veces las palabras. El alemán, yo cuando me enojaba nomás le decía, Scheiße, Scheiße, Fablu, Scheiße. Scheiße es mierda. Y decía yo, mierda, el alemán. Y luego, pues, nada más poquillas palabras, no creas que muchas. Was ist los? Was ist los? Sprechen Sie Deutsch? Nein. Nomás lo único que le decía yo al japonés, yo tomo tu kurasai. Un momento, por favor. Y nunca salía yo del baño y les decía, no, ya se fue el mendigo japonés. Sí, ya se fue. Cuando yo era chavalilla, era la consentida de mi mamá. ¿Quieres café? Sí. Mi papá dejó a mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Se fue a los Estados Unidos. Nos mandaba dinero. Yo adoraba a mi papá cuando lo conocí a los 10 años. Y le echaba la culpa a mi mamá de que él lo hubiera dejado. Mi familia es sagrada para mí. Lo que yo haya hecho, no haya hecho, yo. Pero mi familia no. Nomás dígame si viven todos en Juárez. No. Están regados uno en Estados Unidos, la otra también en Estados Unidos. Y uno está muerto. Pues me gustó mucho el baile. Yo iba a las tardeadas y las tardeadas se hacían madrugadas. Y era virgen. Hasta que mi mamá me dijo que un día, que si ya no era señorita, le digo, soy señorita, me gusta el baile, pero no me voy con nadie. Hasta que un día dijo, eres señorita, le digo, ya no. Mira, manita, no te vayas a enojar. Yo te he estado observando desde la primera vez que viniste acá. Y digo yo, si ya andas ahí bailando y todo, y te metes con los hombres así nomás porque sí. No hagas competencia desleal. Métete por algo, chotéate, pero pues por algo que valga la pena. Agarra feria. No te andes yendo ahí nomás por amor o porque te gusta.
se sufre, el ser prostituta no es fácil. No tenía dónde dormir y me iba y me pagaban y me robaban mi dinero ya borracho. Pero nomás aprendí, hasta por las medias, por el peinado cobraba, hasta por un beso en la mejilla. Yo admiraba a una amiga, no es amiga, una conocida. Y yo le dije a ella, le digo, te admiro mucho. ¿Por qué, Meche? Porque qué estómago tienes. Porque uno, yo tenía que andar tomada para aguantar. Quise eso, pues aguántese, mi reina. Tienes que aguantar. Si tú quieres. Claro que tú eres tu patrona y todo. Ahora los de sanidad eran nuestros padrotes. Y cada rato nos llevaban. Hasta la señora que andaba vendiendo huevos se la llevaban. A los de matrimonio le decían, a ver, trae el acta de nacimiento, de matrimonio. ¿Usted cree que la van a cargar el acta de matrimonio? Pues no. Ellos fueron nuestros padrotes. Y nos pelonaron a rapa cuando éramos menores de edad. No, eso a mí yo nunca me metí con un poli así para como cliente, no. No. Quién sabe las demás, pero yo como cliente no. Porque tenía más bien amigos polis que clientes, porque yo clientes de policía no. Anécdotas, una vez me golpearon en el Noa Noa. Alguien me lo mandó, era de tránsito. Y en la puerta de Noa Noa me agarró a patadas y patadas y patadas. Supe quién, pero no voy a decir quién. Y ay, Dios mío, vieras cómo me dejó. Pero yo no estoy muerta de milagro, porque Dios me tiene aquí por algo. Pero me han pasado muchas cosas, muchas cosas. Pues una vez que me pasé al paso, se me hizo fácil. Eran tres americanos y yo me fui abajo de sus pies. Pasamos, sí pasamos. Antes era fácil, fácil pasar. Y ya nomás que salieron con el láser, pues ya tienen que arreglar el láser. Y cuando ya me llevaban para allá, nos íbamos riendo y todo. Ganamos para como por Furlis. Y a eso me pasó por tonta, porque va a haberme pasado. Y uno de ellos quería que hiciera el sexo oral a fuerzas. Los otros dos se rajaron. Y se bajaron para nomás afuera del carro. Y luego yo me bajé del carro, porque él me quería, me tenía con un cuchillo en la cintura, en el estómago. Y no me dejé, y no me dejé. Y él luchó, y yo luché también. Y me aventó fuera del carro. Y me aventó con mi mismo tacón y me abrió. Aquí tengo la cicatriz. Y se fueron, apagaron las luces, no vi las placas. Pero se quedó un brasier mío rojo. Cuando ya iba caminé. Y yo traía toritos esos en las mallas, clavados. Y toda sangrada, iba toda sangrada porque acá de cuento una llave. Y caminé y llegaron los del, ¿cómo se llaman? MP, de policías, de Foblis. Y me dijeron, me hablaron y todo, y les dije, no, y les hacía, yo ya iba traumada. Y sí me subieron al jeep que traía, me llevaron allí, a Forlis. Me cosieron y todo, y les dijo el que según que me pasaron un intérprete, dijo, no, si ya está contestando. Pero después ya vinieron por mí o me mandaron un mensaje de que fuera, ¿cómo se dice? Que los viera por el espejo. Ellos no me miraban a mí. Y dije, no lo reconozco, nomás sé que traían un brasier rojo que se me quedó a mí. Quizás si lo tirarían o no, pero sí, después me volvieron a mandar llamar y ya lo reconocí y dijeron, esos tres fueron. Pero el que más me atacó es fulano. Yo no sé si los castigaría o no. Yo siempre viví en hoteles. Dejé mi dinero en los hoteles. Ayudé a mucha gente que no me gusta decir, porque si tú haces un favor, nunca se te olvide. O sea, si lo haces un favor, nunca lo
andes diciendo, yo te di de tragar, yo te esto, yo, acá y allá, no. Si lo hiciste, lo hiciste de corazón. Pero si te hacen un favor, nunca se te olvide. Nunca se te olvide. Lo que más me ha podido a mí es, ¿cómo te quiero decir? Vivir la vida que llevé, que no estudié. Y no haber, algo, haber hecho algo en la vida, porque tuve dinero para tener 2, 3 casas. Pero todo lo dejé en hotel. ¿Usted se arrepiente de la vida que llevó? No me arrepiento, y a la vez sí, porque me arrepiento porque no me compré casa. Me arrepiento porque no puse dinero en el banco. Y admiro mucho a la persona que ha sido prostituta y que tiene casa, que tiene carro, que tiene dinero en el banco, que se supera en esa vida. Admiro a la persona. ¿Por qué usted no se quiso superar? Porque fui tonta, que soy una tonta. No me subestimo, es la realidad. Ni soy conformista. ¿A qué edad, Emecho, usted dejó de ejercer la prostitución? Uf, me estás hablando de, yo creo como a los 40, por ahí. ¿Por qué? Porque dije yo, fíjate que qué bonito, ¿no? Dije yo, Dios mío, voy a andar todo el tiempo así. Y me dijo una señora, quiero que me demuestres que puedes trabajar en otra cosa. No tenía trabajo en ese tiempo, estaba muy mala esa señora. Y conseguí trabajo en maquiladoras, siendo que yo nunca. ¿Cómo cambias de acostarte a las 5 o 6 de la mañana a levantarte a las 4 y esperar la ruta o camión ahí en la catedral para que lleguen por ti? En productos para la salud, en este, la Erika, esa, ¿cómo se llama? Roberts. El Babs, que estaba enfrente de la cantina de Léricas. Ahí trabajé. Pero fíjate, 6 meses en una, 6 meses en otra. Gracias a Dios estuve seguro por eso. Seguro en el Nueva Nueva, seguro en el Palacio de Estrella. Y gracias a esa pensión, que no es mucha, estoy sobreviviendo y tengo seguro. ¿Cuánto le dan al mes? 2,500 al mes. ¿Qué hace con 2,500? 1,600 de renta. Más el gas, la luz, el agua. Y pues si tengo para frijoles, que no me estoy muriendo de hambre. Y tengo amigos que me ayudan, mira, aquí están. Tengo uno en El Paso, Omar. Tengo a las del Penador. Que me luego llega el que me pinta el pelo. Ya comió, quiere una soda, ¿qué quiere? Qué bonita familia. ¿Sí me entienden? Y vecinas de por aquí, y una amiga que se llama Teresa, que apenas la conozco. Oye, ¿ha sufrido usted hambre? ¿Ha sentido hambre? Claro que sí, cuando no tenía galletas saladas con un chile en medio de curtido, o un huevo en Coca-Cola. Claro que sí, he sufrido hambre. Pero no es igual, el hogar, la familia es lo más importante. Pero cuando estás chavo, no lo comprendes, no lo entiendes, tu rebeldía. Te gusta que te manden, no te diga que te digan nada. Y dije, vámonos, me salí. Pero no me gustó maquiladoras, mucha agilidad de mano y no la tengo. Y todos, no renuncien. Me dice, mire que mi chica guate se viene. Pues me aguantaba 6 meses para que me dieran un dinerito. Pero de ahí en más no me gustó. Mi trabajo siempre fue de noche. Así es que después ya estaba en los baños, en guardarropa, en el Nueva Nueva fui la Mil Usos, en el Palacio también la ropa, andar a la lavandería, en el baño, de todo, gracias a Dios. A mí si me pones a que un piso de madera y con una maquinita que para que quitárselo, para que pintarlo, también trabajé en eso, pero en Estados Unidos no te dan seguro. Si estás trabajando con pasaporte local menos, o ahora el láser ya, bueno, y trabajé en Coronado, en casas, pero casononones, no apartamentitos, ¿eh? Pero por mi fumadera no me dejaban
Trabajé con unos como pediatras de niños coreanos. Estábamos muy a gusto contigo, Mercedes, o Mercy, como me decían. Pero fumas. Digo, pero no fumo adentro, fumo afuera. Pero tu ropa huele. Pero claro, trabajé con una alemana, con un americano, con los coreanos, con los esos filipinos, ¿cuál coreano? Y también tiene malas experiencias haber trabajado en casas, la gente es cruel. Ay, una, mi propia sangre, una chicana. Uy, que fui a cuidar dos viejitos y el niño quiere un pan tostado, el niño quiere un plátano rebanado y me ayuda a tender la ropa y le dije, ¿me trajiste, me estás pagando por cuidar dos viejitos o me trajiste a hacerte el aseo general? Hasta ti también. No más falta que te limpie la cola. Y me puse al borlote y le dije, ¿me pagas ahorita? Y me voy. Que te voy a reportar, repórtame y yo te digo quién me recomendó contigo, que tú quisiste. Y me pagó porque me pagó. Y me salí muy nice y agarré y esperé el vasallo. Eso es lo malo de mí, que no me he dejado. Pero ahora de grande ya, yo les digo, cuando ya esté más viejita, ¿qué va a hacer de mí? Porque todavía me defiendo. ¿Ha pensado usted en el futuro? Sabe que le tengo respeto a la vejez. Mucho respeto. Y así, yo no me le encomiendo a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. Pienso ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Cómo se ve usted en 10 años, en 5 años? Ay, no quiero ni pensarlo. Si ya me estoy viendo, pero casi no me veo en el espejo. Porque entre más te ves en el espejo, más te ves arrugas, te cuelga como el gorro de Molina. Te cuelga el moco de cocón aquí. No, no me veo casi en el espejo. ¿Entonces usted fue muy vanidosa siempre? No, es lo que menos he tenido. Yo nomás me veo en el espejo cuando me maquillo, que pongo la de Blue Demon o la del Santo, y ya no me vuelvo a ver. El colorete hacia a tientas, porque no me gusta estar en el espejo cada rato. Y mujeres que se van al baño y se echan todo el 20 y salen y a media hora vienen y otra vez todo el 20 de perfume. El perfume te fastidia, fastidias al hombre. Cuando tú vas a hacer sexo, lo primero que debe hacer meterte a bañar y bañar al pelado, que no sabes ni con quién te estás metiendo. ¿Usted lo hacía? ¿No se ofendía pero no te bañas? No, claro que no. Pero vamos a bañarnos, órale. ¿Quieres una acá en el baño? Vamos a hacerlo en el baño. Tienes que ponerle jícamo a las cosas. ¿Sí me entiendes? Y pasar examen, porque yo pasaba examen de sanidad. Saqué mi tarjeta para que no me molestaran. Me gustan las cosas derechas. Por ejemplo, si tú pasas a Estados Unidos y traes tu identificación, no tienes por qué agachar la cabeza. Si el seguro, si vas con el doctor, a la cita con el doctor, no tienes que estar así agachado. ¿De quién sigo? ¿Cuántas personas están adelante de mí? Si yo veo una persona enferma más que yo, la dejo que pase primero que yo. Oh, pero si yo estoy enferma, me vale madre quien esté. Yo una vez me peleé con el doctor, en el seguro, el viejo, de allá desde, ¿cómo se llama? El de Pronaf. Porque me iban a operar. Yo tenía un quiste. Y ya me estaba creciendo otro en los ovarios. Y ya me traían como loca que me iban a operar y todo. Y me dije, ¿cuándo está el director de aquí? Pues allá arriba me subí, en el elevado. Llegué y me metí y me dijo la secretaria, no puede, ya entré. Dije, ¿quién es el director? Me dijo yo. Dije, ¿sabe qué? Le dije, me traen como loca. Le dije, cuando yo no estaba enferma, yo dejo que pasen los pacientes primero que yo cuando yo los veo mal. Pero ahora la que le importa es a mí. O me operan, ustedes van a pagar la operación y me opero por fuera. Mire, inmediatamente. Porque uno no habla, no se defiende. Y en el pasaporte de Estados Unidos, no agachar la cabeza.
pues si llevas con qué identificarte, ¿por qué agachar la cabeza? Óigame, ¿nunca le pegaron alguna enfermedad? Claro que sí. ¿Qué le contagiaron? ¿Qué sucedió? Pues cuando no sabe o no, gonorrea. Por eso yo pasaba examen, digo, no me van a pegar otra fregadera. Y el preservativo ante todo, todo, todo. Una vez se vino uno en sangre y yo andaba toda asustada. Y dije, ay, ¿qué? Me dijeron la enfermedad, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero hacía chorros en sangre. Y vámonos, le dije, está tu dinero y me salí. No, horror. Y hay gente que no sabes de dónde vienen ni de qué hacen. Y tienes que tener mucho cuidado. No, pues ellos llegan con uno. O uno con ellos. Y eso de jamás, cuánto y follow me, qué número de cuarto. Y yo vivía en hoteles. Pero ellos rentaban otro cuarto. Que a mi cuarto no. Tienes que tener cuidado. Mucho cuidado. Que no saben ni quiénes son. Ay, qué bonito es a todo dar, pero mi hombre también está en el chamuco. Cuando venían de recién de Vietnam, ya venían locos. Andaba matando a un americano. ¿Cómo? Pues en el sexo. Me andaba ahorcando, me dejó los dedos marcados y lo aventé. Porque todavía me tocaba. Yo te digo que me he muerto porque Dios me quiere aquí. ¿Eh? Mi vida no valía eso. I'm sorry. Y me enseñaba la... Look my wallet, jamás. Y cual, jamás le saqué todo el dinero. Y me salía madre, ni me bañé, me salí chinga. Que estoy vista loco, era cuando estaba la guerra de Vietnam. Vienen locos. Fíjate qué bueno que yo me retiré. Yo le digo a Dios, gracias Dios mío, porque si estuviera todavía como por ejemplo aquí, y yo anduviera alborotada con la hormona, y luego tomando una enfermedad y hasta robada de aquí y todo, ¿no? Que gracias a Dios pone los medios. Mechín, él volverá. De la guerra casi nadie vuelve. Pero él sí volverá. El de la Cherry no volvió. El de la Chupe tampoco. Pero mira las que tristes están. Se tomaba mucho. ¿Toma? Mucho. Mucho por lo que te dije. Ahorita ya soy una reina para como yo era. Claro que tomo. Pero ahora, Meche no se va a festejar. Meche no va a salir. Meche con una Navidad. No. Y cuando me vale un comino, a nadie le pido permiso porque no tengo a nadie en quien pedirle permiso. Yo me salgo. Voy a ver a Miguel. Mis amigos gays, los quiero mucho por lo que sé que sufren, porque me han contado sus vidas, porque sé que el rechazo de los padres, y el rechazo, primero el de los padres, que claro que no generalizo, ¿eh? Primero los padres, después en la escuela, todo lo que les hacen, todo lo que han sufrido. Pero los admiro mucho, porque son arquitectos, son licenciados, son una cosa bien fregona, diseñadores, estilistas. Por eso yo, por ellos en vez de sido yo bella, porque ellos tienen un corazón bien grande. A mí me da coraje que ay, ¿por qué gays, Meche? ¿Por qué esto? Le digo, hey, no se les va a pegar, no es gripa. O sea, si usted se da a respetar, lo respetan. Si a usted le encanta el borlote, pues allá usted, pero ellos no lo están diciendo, hey, tienes que irte conmigo. No. Sí. Yo al bar es que he ido, pues hay de todo. Pero a lugares que he ido, siempre he visto que se respeta. Y como muchas veces en el Palacio de las Estrellas, unas señoras que entraban encopetadas, yo estaba en el baño y me decían,
Ay, usted trabaja aquí, sí, a sus órdenes. Ay, se están besando afuera. Dos hombres, ay, otras dos mujeres. Y así pues ya escuchaba conversaciones. Dígale a su patrón que... Le dije, dígale usted. Usted es la que está en coma. Y usted sabe a dónde entró. Es un gay bar. No es un salón de baile para que donde vea usted hombres derechos, usted sabe a dónde entró. En el Noa Noa, como dice la canción en Noa Noa, este es un lugar de ambiente. A mí Juan Gabriel me lo explicó. Donde todo es diferente. Ahí, porque es lugar de ambiente. ¿Sí? Pero no había, ay, joto, ay, esto. No, no se escuchaba. Ahí entraba desde prostitutas, gays, lesbiana, perdón, de todo. El Noa Noa, en ese tiempo cuando había mucho turista, mucho. Usted allí no se moría de hambre, había dinero, que olvídese. Uno pedía tanto y tanto le pagaban a uno, no escatimaban los americanos. Americanos, japoneses, coreanos, españoles, argentinos, de todo venía a Ciudad Juárez, de los de Fort Bliss, los soldados. Era una cosa que todos los lugares estaban llenos, Gustavo, llenos. Usted iba al baño y se encontraba dinero, las escupideras se encontraba dinero. Le pedía unos dólares para la rocola y órale, y órale, yo tenía un marranito y lo llené de pesetas, de dimes, de níqueles, de... olvídese, no escatimaban los clientes. No se cerraban los lugares. Aquí llegaron a venir Sanyo Sun en los Outliers, que yo creo que en su época no, usted no sabía, el James Brown. Yo me pasaba el río para ir a verlo al Coliseo a James Brown y me agarraban, pues nunca lo conocí. Y lo vine conociendo en el lobby. Estaba el Polis arriba, estaba abajo el Crystal Palace, estaba el patio y luego estaba de aquí del Crystal Palace donde yo bailaba. A la otra cuadra, así en la mera esquina, estaba el lobby. El lobby era de jazz. Era el Long Jan, era Miguel en la batería y el otro no me acuerdo si era el Diablo o el Chavito. Pero yo iba allí porque me gustaba el jazz. Yo pedía mi whisky sour y a escuchar jazz. En una de esas me dijeron, Meche, mira quién está aquí. James Brown, tan loco, hermano. Y me volvía loca, hasta veo el negro. Y porque vive, me gusta muerto. Pero ahí lo conocí, al Sanyo de los Outliers, vino Roberto Jordán, vino Mauricio Garcés, que hay el Kelly, que ahora es el Beto, que está muy feo, ya ni me meto ahí porque me da tristeza como está. Ahí estuvo Mauricio Garcés y le dije, ay, me voy a tomar una foto con este señor tan guapo. Dijo, pero yo cobro, vea cómo hablaba. Yo no soy presumido. ¿Pero de qué sirve mi humilde opinión contra la de los espejos? Dije, ay, pues ni que estuvieras tan bueno y me quité, me enojé. Dije, ay, le dije, es la fregué, Marco, otra palabra. Pero también Marco Antonio Vázquez también estuvo. Venían grupos de allá de Estados Unidos de tocar, músicos buenos. Y echaban la palomazo. Se llenaban todos los lugares. No hallaba usted en cuál lugar llegar y llenos. Nosotros teníamos una copota, bailábamos y ahí todo el dinero en la copa éramos gogogeos. Y cuando ya terminábamos, contábamos el dinero, nos repartíamos, éramos 10 bailarinas. A veces iban 5 veces así, pero siempre había mucho billete y los carros tan bonitos. Aquí fue donde conocí a Dan Luna. Yo estaba muy borracha. Y al vato no lo dejaban cantar. Primero en el Callejón Carreño. Yo entré con otro amigo gay, pero era así más o menos conocido.
ahí vamos aquí, que aquí vivían muchos gays. También de las mujeres de prostitutas, ¿no? Entonces llegué y dije, aquí te espero. Y estaba una pilita así de agua. Y ahí me estuve yo. Sino que ya vino Adán Luna. Estaba haciendo así con la mano, lavando una ropa. Le dije, ¿aquí vives tú? Dijo, no, vengo de visita. Y le dije, ¿qué estás lavando ropa de mujer? ¿Qué te pones ropa de mujer? No, estoy lavando una amiga. Oh, estaba chavalillo. Tenía que 16, yo tenía 17. Y ya cuando vino mi amigo, le digo, bueno, gusto saludarte, porque no le dije ni cómo se llama ni nada. Y así pasó. Pasaron como 3 o 1 mes. Y yo pues estaba en el no. Si esa vez yo me asomé al no así afuera, porque tenía miedo que pasaran los de sanidad y nos llevaran. Que nomás nos miraban y asomándonos a la puerta del salón de baile y nos llevaban, les valía. Entonces ya estaba el mismo muchacho recargado en el carro, en un carro. Dijo, aquí trabaja. Le dije, ay, ¿cómo estás? Dije, no, aquí vengo a bailar. Y luego dijo, ay, ¿a poco no me podía meter? Porque nos hablamos de usted, Juárez, habla uno de usted. Y le dije yo, ay, pues si a mí me corren, te van a correr a ti también. ¿Cuántos años tienes? 16. Que no, pues nos van a sacar a los dos, el dueño. Y ya me metí. Bueno, nomás hizo así. Me metí, pero yo no sé por qué soy así. Y digo yo, pobre muchacho, ¿qué quedará? Dijo, es que me había dicho que cantaba. Y pues piense, porque pues no tenía yo nada que hacer adentro todavía. Sino que ya me asomé otra vez, le dije, métete pronto, porque nos lleva a sanidad. O a mí, ¿verdad? Y luego ya lo metí y lo dije, mira, nos vamos a ir hasta allá. No, inmenso. Nos fuimos hasta atrás. Le llevé una Coca-Cola. Y le dije, ¿yo qué haces? ¿Por qué quieres entrar? Le dije, estás un chavalillo. Yo también estoy chavala, le digo. Ya platicamos de qué hacía yo y todo. Dijo, es que yo canto y quiero a ver si me dejan cantar. Dije, ay, mi rey, pues si apenas te metí, ¿tú crees? Ahorita nos van a correr, ahorita que llegue el dueño. Pues ya lo dejé allí, espérate. Y luego ya me fui con los músicos. Y le dije, primero eran los prisioneros del ritmo, los monarcas, pero estaban en ese tiempo los prisioneros del ritmo. Pero nos tocaba tocar a los Tequila Soben. Emilio Ávila. Le dije, Emilio, fíjate que está un muchacho que quiere a ver si le un palomazo, que lo dejan cantar. No. ¿Y qué tiene, güey? Le dije, no, a ver cómo canta. Pues yo era muy amigo de ellos porque yo les decía, ¿qué? ¿Quieren burritos? ¿Quieren tortas? ¿O qué? Yo cuando traía dinero era cierto. Pues ya. Dijo, ándale, pues, me estás loca tú. Ahorita viene un señor, ven, come, nos va a correr a todos por tu culpa. No, ay, no se va a enojar. Pues total que lo convencí y dejaron cantar a Adán Luna. Adán Luna dijo, y cuando ya cantó, pues todos se quedaron de a 6 por la voz, ¿verdad? Pues estaba chavo. Pero ¿cómo te quiero decir? Él no cantaba sus canciones. Él cantaba, por ejemplo, te vas de pronto, o Capri, o otras canciones de artistas, pero sus canciones no. Y de ahí para el real, amigo, ya no me soltó él a mí, ni yo a él. Así es que, así fue como nos conocimos. Estrella que no puedo alcanzar. Que soy la primera y la última. Que ya no la pela.
canción de Mesh. Ay, la canción de Mesh. No, no quiero que me la cante. No porque no me gusta, sino porque me da sentimiento. Como qué hipócrita. Ay, yo me sentiría obvio, pregona, si me hubiera hecho una canción. Ay, ay, haberme dormido con él. Ay. Porque yo sí lo quise. Es que ya él se creyó un divo. Ya, uy, no le podía uno recordar su pasado porque, uff. Él tenía muy buenas intenciones, pero hay mucho metiche. Mucho, ¿cómo se dicen? Que te meten y te meten, sí. Y eso es lo que más me dolió. ¿Se acuerda que le dije, Diana? Fue lo que más me dolió. Que no me lo haya dicho en mi cara. Porque todo, así, yo le digo a ella y le digo a cualquier amigo que tenga conocido, que cuando yo quiera decirte algo, te lo digo en tu cara. Y cuando tú quieras decirme algo muy hiriente, lo que sea, pero en mi cara, no detrás de mí. Que Meche dijo esto, no, Meche, ella me lo dice a mí en mi cara, a mí ni me diga nada de mí. Pero él tenía buenas intenciones porque fuimos a ver la casa, fuimos a ver los muebles, pero nomás le recordé su pasado y fue cuando me mandó al carajo. O sea, le iba a regalar una vivienda, le iba a regalar una... Me va a comprar una vivienda, el paso. Pero la cábula, la esto, por eso dije yo, él se creyó, él me conocía bien. Comíamos del mismo plato porque se creyó de esas personas. Carajo, Cecilia, ¿que no ves que no tenemos dinero ni para comer? Es lo que dicen todos, que por qué a mí no, porque digo, todos se los preguntan, pues yo con qué más razón, Gustavo, ¿por qué yo? Mejor a otra gente que de veras son el robot, que son hipócritas, que mejor otra gente. Dije, bueno, eso me lo merezco yo, pues. Nomás una vez llegó vestido como de los, bueno, un sombrero del bueno, el malo y el feo. El pelo largo, lo tenía quebrado. Y con un abrigazo así. Yo estaba con un americano en el Kierles. Y me dijo, ¿cuánto? Y yo andaba medio tomada. Sino que me levanto y la dale en chingadazo y me dijo, ja, 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 ja. Y dije, cabrón, era la risa de Adán Luna. Y dije, cabrón, me dio mucho gusto. Vámonos al Rincón de las Vírgenes. El Olímpico le pusimos los dos, el Rincón de las Vírgenes. Pues vámonos, dejé al americano y vámonos. Y fuimos al Olímpico. Se hospedaba en el Hotel Lux, de Lux. Y la segunda, una primera me dio $500 y luego como la avenida de Obispo, la otra 300 y luego la última 200. Y luego ya me pasé al paso que me dijo que me pasara. Me pasé como americana y estuve en su casa. Muy ya, bonito. Muy cambiado él, ya muy cambiado. No, estaba bien, pero ya nomás llegó fulano, sultano y valió un queso todo. Yo cantaba, sí. Pero ahora nomás aúllo, ya no. ¿Esa fue la canción que más le gusta de Juan Gabriel? Es mi vida. Nací de una victoria, quien me enseñó la gloria. Cuando me dio la vida, ella empezó mi historia. Me dio luna y estrellas, el cielo, el sol y el mar, la tierra que hoy camino y no me canso de andar. ¿Cómo está muy bonito lo que dice? Es mi vida. Siempre he sido franca, derecha, sincera. Por eso pienso que me ha ido como me ha ido. Por tener confianza, por creer en gente que no se merece que ni creyera. ¿Y en la actualidad todavía usted cree? ¿Es una persona que cree en los demás? Tengo mucha desconfianza. Tengo miedo a amar a mis amigos. Porque al primero que conocí gay fue Adán Luna.
Y yo pensaba que sí me quería. Pero Dios lo haya perdonado. ¿Qué me regaló? Aquí está lo que me regaló. ¿Por qué le pedí? Porque necesitaba. Pero hay mucha gente muy inconosa, muy... que se les figuraba que les iba a dejar sin dinero yo. Mucha cabra, mucho chisme. Y es lo que más odio yo, el chisme. Hay gente que granjea con chisme. Y a mí nunca me ha gustado granjear a nadie con chisme. Tengo mucho miedo a amar a otros amigos. ¿Qué había lastimado de las personas? La traición. ¿La han traicionado? Las palabras que se las lleva el viento. Eso es lo que más me duele. Yo tuve la oportunidad de casarme. Ya estuviera yo por mi papá, primeramente, ya si fuera yo soy americano. Que mi papá es americano. Pero no, es el orgullo, la soberbia, es una cosa bien fea, tener orgullo. Porque yo las podía. Porque yo ya cuando ya maduré poquitito, no quedé del todo, yo me sentía segura de mí misma. Yo me creía la dueña de la Avenida Juárez, porque eso fue mi vida en la Avenida Juárez. Y por eso... segura, pero segurota de mí misma. Muchos sí me siguen como conociendo en la Avenida Juárez. Por eso te digo que en San Luis Potosí me decían, ¿usted es de Ciudad Juárez? No, Juárez es mío. Y el que no conoce Juárez, no conoce a Meche. Y siempre me puse Meche, porque mi nombre es María Mercedes, o María o Mercedes. Pero siempre me puse Meche. Digo yo, ¿qué sería yo en la otra vida? Porque sí creo en la reencarnación. Parece que no, pero para mí, yo creo que sí, dije algo, fui en la otra vida. Entonces, pues todo eso he sido. Y he tenido amores fugaces. Pero al final, me quedé sola, pero soy a gusto así. Pero en veces me llega la depresión. Y me he sentido sola, gracias a Dios. No estoy sola, tengo a Dios, ¿verdad? Pero siempre he vivido sola. Las parejas que he tenido, será porque no me dejé. Me golpeaban una vez y a la segunda, Dios que los ayude. Y en veces digo... vale más haberme portado mal, haber sido muy mala, para que me entendieran. No dar el corazón a nadie. ¿De qué vale ser bueno si al cabo no lo entienden a uno? La sufrí porque quise, porque quería libertad. Y la libertad cuesta. Vivir en las calles, en carros abandonados, arrimada. Como dicen que el muerto, arrimado los tres días apesta. Aquí estoy, nadie se muere de amor. Me dicen que dónde he tenido tanta fuerza, de que no me han dado un embolio porque he tenido sustos grandes. Solamente Dios sabe por qué estoy aquí. Solamente Dios sabe cuántas humillaciones. Si Dios es fregón, ha soportado muchas cosas, ¿quién soy yo para no soportarlo? Claro que a veces me siento sola, me llega la depresión, pero siempre he vivido sola. Desde que ya no tengo pareja, yo no, que me eche, consíguete una pareja, ¿tienes pareja? No, ni las piernas. ¿Cuántos hombres has tenido en tu vida? ¡Ey! Sido puta, no computadora.
¿Sí me entiendes? Si no, no tengo ganas de un hombre a fuerzas. Hasta me querían conseguir una lesbiana. Les digo, óigame, no. Si yo tengo ganas, voy y lo consigo. Tampoco me voy a meter el dedo. Pues qué chiste es eso. Mejor me voy con un vato a ver qué, a, si me dan ganas. Pero ya no tengo ganas, Fausto. Estoy a gusto así. Yo lavé, yo planché, hice comida. Como sea, les hice comida, les lavé. Porque eso sí fui muy mujer. Claro que al punto borracha, pero que a mí me gustan las mujeres, no. No me gustan. Y les respeto mucho a toda la comunidad gay. Cada quien su vida. O sea, las pantuflas, como les llaman, ¿verdad? Pero yo mis respetos para todas ellas, para todos mis gays, porque yo siempre he dicho mis gays. Como que no me, como que no, no me llega el 20, ¿sí me entiendes? Que tengo 70. Tantos años he vivido y cómo los he vivido. Veo gente más grande que yo y allá andan, hasta con chapetitos y andan con ganas de un hombre. Y digo yo, bueno, esas mujeres, en vez de decir la mujer que no tuvo infancia, es la mujer que no tuvo nunca sexo. O que nunca tuvo libertad de salir, de divertirse, de que se casó o nunca se casó. Admiro a esas personas. ¿Usted fue feliz? La felicidad no se alcanza toda la vida. No. Fui feliz a mi manera. Sufrí. Gané, no gané, pero estoy bien, estoy a gusto. Nomás una casa que no hice yo. Eso es lo que más me puede en el alma, que nunca compré una casa. ¿Cómo le gustaría ser recordada a usted? Te digo una cosa y soy muy fea. Hasta las Jotas se enojaron. Bueno, se enojaron, se rieron, nomás se quedaron así. Yo digo, aquí ya hacen los restos de María Mercedes Álvarez. El que no escupa sobre mi tumba, que vaya y chingue a toda su madre. ¡Ay, qué fea las Jotas! ¡Qué fea! Le digo, son más feos ustedes lo que me han dicho. ¿Sí me entiendes? Pero ese es mi pensamiento, yo no sé. Porque de todas maneras hablan de ti. Ay, tan buena que era. No, pero era una quija de quién sabe qué. Y ya se los dejo de recuerdos. No le hace que no me visiten. Que al cabo se olvidan de uno. ¿Qué la marcó en su vida? Mi rebeldía, ¿verdad? El que no me gustaba que me mandaran. Y que me dijeran qué hacer. Juárez, en una palabra, mi vida. Juan Gabriel. A ver, Juan Gabriel. Adán Luna, Juan Gabriel, Alberto Aguilera Valadez. ¿Y la Juárez? En la Juárez de mis tiempos era lo más fregón, por no decir chingón. Era lo más fregón para mí. Y los amigos que extraño de esa época.